Bueno, buenas tardes, audio. Bienvenidos sean todos, ¿no? Estamos ya aquí en lo que hemos un proyecto amigo de Ultracinema, que se llama Rizoma, que es una idea que en estas conversaciones pandémicas que hemos tenido Antonio Arango, Bruno Varela y un servidor. Y bueno, pues estamos súper contentos porque es nuestra primera sesión. Y es una sesión de super lujo. Tenemos la presencia de... Yo insisto, me gusta mucho el término pioneros. Para mí son pioneros, son menos pioneros contemporáneos, pioneros de los cuales yo he aprendido mucho. Y bueno, tenemos la presencia maravillosa de Jimena Cuevas, Naomi Uman, de Gregorio Rocha. Y teníamos hace un instante a Ricardo Nikolayevsky, que lo vamos a agregar en este momento. Y les quiero agradecer primero a todos. Les quiero agradecer primero a todos por estar aquí y a Antonio por ser el moderador. Él ya les va a presentar a cada uno como es debido. Y bueno, la verdad es que estamos contentos y nerviosos, pues porque estamos literalmente en el cielo con tantas estrellas de la práctica experimental en México. Entonces te dejo la palabra, Antonio, palabra, agradecido con todos ustedes y pues esperemos que lo disfruten tanto como nosotros ya lo estamos disfrutando aquí en Ultracinema. Antonio. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a dar una pequeña lectura de una semblanza muy breve, pero creo que también va a ser un punto de partida muy interesante para que iniciemos este conversatorio. Están con nosotros Gregorio Rocha, compositor de la imagen y obsesionado por ordenar, aunque nunca lo logra, por eso también es archivista. Últimamente se dedica también a restaurar y rediseñar muebles antiguos y empieza un camino en la permacultura. Es un trasterrado de la ciudad y actualmente habita en una zona rural del norte de Morelos. Jimena Cuevas, artista videasta y artista de la performance. Su trabajo a menudo explora las posibilidades de relación entre el aspecto social y las cuestiones de género en la sociedad contemporánea, sin pasar por alto el concepto del juego y el rol del artista como operador lúdico. Naomi Uman estudiaba cocina y luego historia medieval en Columbia y luego cine en CalArts. Es originaria de Nueva York y ahora vive aquí en la Ciudad de México. Y Ricardo Nikolayevsky, que por ahí se me perdió, ahorita viene, cineasta y videasta experimental, especializado en el retrato visual con más de 100 retratos de su autoría. También es escritor y compositor, además de haber incursionado en el performance, el cabaret y las artes visuales. Es mexicano y orgulloso de serlo. Vive en la Ciudad de México, donde actualmente se dedica a la literatura. Bueno, estas son unas brevísimas semblanzas de cada uno de ellos, considerando de que tienen una experiencia y un dominio y una historia totalmente amplia en cuestión de lo que es, en este caso, el medio audiovisual y las prácticas audiovisuales. Pero algo que me gustaría para empezar y platicar con ustedes, y lo que ahorita me parece que se está connotando en la lectura que acabo de hacer, es la multidisciplina que tienen todos en cierta forma, y que me imagino que eso tuvo mucho que ver en su trabajo, o en la formación de su trabajo, o en el discurso, el desarrollo de sus trabajos. Me gustaría comenzar por ahí. No sé qué piensen sobre estos aspectos, porque hay desde cuestiones muy disímbolas en el aspecto artístico, o hay algunos aspectos que me parece que son muy interesantes o ligados en cuestión del manejo de la interdisciplina, la transdisciplina que están ustedes utilizando. No sé quién quisiera platicar o comenzar. Esto es muy informal, ¿eh? No vamos a... Jimena. Yo quiero hablar de Naomi Uman, porque es horrible hablar de Naomi. Creo que primero las damas. Creo que Naomi es un ejemplo muy maravilloso de que el arte es parte de la vida. Si un artista despierta artista y duerme artista, entonces la interdisciplina de alguna manera viene de la mano con la vida misma, ¿no? Entonces, para yo que he visto a Naomi, para ella cocinar, pintar, coser, andar por las calles, o sea, la vida la convierte en una obra de arte, porque no hay ningún tipo de frontera en la que diga, bueno, me voy a hacer arte, voy a hacer una película,
sino que la vida misma la va convirtiendo en arte. Lo mismo Ricardo, en ese sentido no conozco tan de cerquita a Gregorio, seguramente también, porque nadie se escapa de la maldición de ser artista las 24 horas del día. Pero creo que en Naomi eso es un reflejo muy maravilloso del día a día de ella, ¿no? Bueno, gracias, Jimena, especialmente en este momento que no produzco nada terminado. Me da mucha vergüenza tus halagos, pero gracias. Pero yo creo que es eso de terminar. Yo creo que justamente el arte se trata del proceso, como la vida misma, ¿no? Terminas y te moriste. Una obra terminada, ¿cuándo es una obra terminada? Bueno, por ejemplo, adelante, por favor. ¿Ibas a decir algo, Naomi? O iba a preguntarle a Gregorio, porque, por ejemplo, en mucho del trabajo de Gregorio, tienes una formación totalmente cinematográfica, pero te has vinculado mucho con la imagen fija, con la historia, la investigación de la historia. Entonces, has tenido así como que la ha alimentado y ha hecho también de tu trabajo como que una particularidad en tu búsqueda, ¿no? ¿Gregorio? ¿Sí nos escuchas, Gregorio? ¿A quién le hablan? Está hablado difícil por la venda. ¿A quién? Hablábamos un poco sobre tu trabajo y con de audio, perdón, voy a tener que adivinar. Voy a tener que adivinar lo que dicen, pero está bien, continúen. Están hablando de Naomi. Yo podría decir cómo conocí a Naomi. Adelante, adelante. Bueno, Naomi era una jovencita. Y yo también. Está bien mi audio porque yo casi el de ustedes lo escucho con muchos problemas, pero fue en CalArts. Naomi estaba ya saliendo de la escuela, yo creo. Ella es egresada de CalArts. Gregorio, tu pasamontañas tiene, digo, tu cosa esa tiene, tu paliacate tiene silenciador, no se te oye ni papa. Ya no escuché, no te entendí más bien, es que estoy escuchando muy cortado, pero Naomi se hizo cargo de la proyección, yo llevaba un cortometraje, ese muy famoso que se llama Sábado de Mierda, y Naomi se encargó de la proyección. Ya desde entonces ella se estaba especializando, aparte de su obra de creación, también es una gran proyeccionista, una gran cácara, si usamos el sobrenombre mexicano. Yo ahí conocí a Naomi. Ya perdimos a Antonio. Está súper padre. Le paso. Están borrando los cuadritos. Vamos a quedar Naomi y yo como toda la vida juntas en la pantalla. No, no, desafortunadamente, pues bueno, dependemos un poco de la conexión de cada quien. Ricardo en las pruebas estuvo bien, pero ahorita, bueno, ha tenido problemas para conectarse. ¿Será que no se entiende? Pero, Gregorio, si quita la tapabocas, te escucharemos mejor. Gregorio, ¿te puedes quitar el cubrebocas? Ah, en un momento, es que vengo, sí. Es parte del performance. Vaya yo a salpicarles unos droplets virtuales, pero no tengo infección, así estoy bien. Vengo de la calle, así venía vestido. Me voy a quitar mi sombrero también. Ay, qué padre, pareces un director de cine. Ya, ahora se me oye mejor. Es igual, ¿no? Porque estoy usando... Bueno, tenemos que tomar en cuenta que también hay un delay, la conexión. Entonces, ¿no está Ricardo Nikolayevsky en la conversación? Está teniendo problemas para conectarse. Vamos a ver.
Vamos a ver si ahorita ingresa. Pero sí me escuchas, ¿verdad, Gregorio? No. No. Bueno. Como que están congelados. Sí. Vamos a, bueno, quisiera, bueno, Jimena, Naomi, ahorita vamos a ver si con también con este Ricardo. Veo que muchos de los trabajos que ustedes tienen habla mucho, y lo acabas de decir, Jimena, de esa filosofía que es la manera de vivir, de dormir, de comer arte constantemente. O sea, ustedes, muchos de ustedes graban, se filman, usan el formato como una especie de diario también. O sea, son retratos que se hacen continuamente. O bueno, Ricardo, él trabaja los retratos como una especialidad de relación que tiene incluso con varios artistas, ¿no? Esta manera de acercarnos a la herramienta como una especie de reflexión o filosofía de vida por la que vivo, ha tenido que marcar me imagino que bastante en la producción de lo que ustedes están realizando. ¿Que me podrían hablar un poco sobre esta manera de abordar y reflejar su propia identidad por medio de estas prácticas? Que yo soy la narcisa que me brinco, agarro todas las preguntas. Bueno, se fue Ricardo, pero yo puedo hablar tantito sobre esto de que... ¿Saben qué? Yo voy a tener problemas. Me está saliendo un aviso de que es una conexión muy inestable. No tengo Wi-Fi, tengo 3G y ni siquiera tengo la señal completa. Entonces creo que no les voy a poder... Ahorita lo resolvemos, Gregorio. Parece que estamos en la misma casa. Sí veo sus imágenes, pero fijas. Resulta que Gregorio está sentado al lado de mí, ves el mismo escenario. Y desaparece también Michael. Sí, es igualita la casa, ¿ves? Aquí estoy. Solo voy a tratar de resolver con Gregorio. Estilo Morelos. Exacto. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no continúan entre ustedes tres? Okay. Y yo me quedo viendo para que el público pueda tener su feedback. Aquí la mejor señal que tengo. Aquí creo que ya está funcionando. Okay. Necesitamos los lentitos del Willy Willy con publiquito aquí pegado a los lentes. No, ya no tengo. Puedes ver la pantalla. Pero aquí sí tengo la señal completa. Pudiera ser. Ok. ¿Nos ibas a decir algo, Naomi, sobre tu relación? Tú que has trabajado mucho sobre estos cuadernos o estos diarios fílmicos. Realmente he hecho video diarios sobre mí misma, pero es una práctica que ya lo he dejado. No sé por qué. No encuentro el por qué lo uso o lo usaba como forma... Micha o Antonio, ¿no me pueden mandar la pregunta? Lo máximo. Es buenísimo, es el gran arte de la incomunicación. No escucho nada de lo que dice. Es la total incomunicación. Ok, ahorita vamos a escribir aquí, a ver si en el chat escribimos algunas cosas, Gregorio. No, pero está padrísimo que estemos en este medio. Sí, caray, está su performance, ¿no? Y el loop constante de Ricardo por entrar, de hecho. Sí, y aparte él siempre parece friseado, y no sé si es él, si está muerto, o si es el video que se friseó, es rarísimo. Sí, exactamente. Como foto fija. Exactamente. A ver, Naomi, entonces me platicabas, porque yo creo que muchos de tus trabajos tienen un reflejo de identidad, o sea, hablan mucho de ti. Hablan mucho de tus necesidades, tus sentimientos, de tus búsquedas, pero ahorita me estás sorprendiendo por lo que estás comentando, de que ya no estás siguiendo esa línea de diario, de trabajo, pero sí de identidad, supongo. Bueno, sí tengo el trabajo, o sea, de hecho tengo muchos años de video diarios que nadie ha visto, que marcaba un punto en mi vida, pero yo usaba la cámara como amigo cuando sentía muy sola.
pero ahorita con el tipo de conexión que tenemos, cuando me siento sola, le busco a Jimena. O sea, no siento tan aislada y no tengo la necesidad de platicar con un objeto. Así que es una práctica que ya no tengo. Estoy luchando con otras obras que quiero dar la luz así o traer a la luz. Y Jimena, por ejemplo, creo que en relación a lo que mucho tiene el trabajo también de Naomi, y aquí quisiera vincular a ambas, es la memoria, ¿no? El recuerdo, la historia, tu propia historia, tus vivencias. Sí, yo ahorita lo que me quedé clavada, fuera de broma, con este evento que estamos viviendo de la imposibilidad de comunicación en este nuevo medio, es que de alguna manera es muy chistoso, o no chistoso, es de más interesante, porque nosotros, los del cine pequeño, los del cine chico, los del cine sin los grandes aparatos, hemos hecho cine hecho en casa, a partir de la soledad, a partir de la intimidad, a partir del espejo, a partir de la confesión, a partir de vernos reflejados en estas pantallas. O sea, nosotros, así como nos ven, somos precursores de lo que ahorita es la única manera de comunicación o no comunicación. Entonces, uh-huh. Eso me parece como muy divino de observar, porque de pronto yo estaba viendo que ahorita el mainstream, y entonces te ponen cosas hechas en casa a partir de los grandes nombres o los productores, y están viendo cómo hacer cine en casa, cuando nosotros siempre hemos sido unos bichos raros que justamente en casa hemos encontrado estos reflejos del universo. Y bueno, me parece de más interesante ahorita, incluso esta cosa de los varias pantallas, ¿no? De habitar la pantalla, o sea, recuerdan a muchísimas cosas del mundo del videoarte, ¿no? De, uh-huh. Bueno, no voy a decir nombres, porque sobre todo porque por la menopausia he perdido la memoria, pero o sea, sí son formatos donde hemos sido pioneros todos, o sea, porque decía Michael que nos quiere decir pioneros, a mí la cosa que me pone nerviosa de la palabra pionero es que simplemente quiere decir que soy más vieja que otros, que llegué antes que otros, ¿no? Entonces, sí, llegué antes que muchos, Ricardo también, Naomi también, somos la generación pionera, pero todos nosotros los que tenemos el uso de este lenguaje de las pequeñas cámaras, que nos dan la libertad, somos los inventores de la intimidad como un espectáculo, que ahora es escandaloso. O sea, ahora uh-huh. Yo no agarro una cámara. Yo no sé si quiero seguir produciendo productos de una pantalla, cuando ahorita es la única salida de la humanidad para relacionarse a todos los niveles. Y fíjate, algo. Ajá, sí, Naomi. Estaba hoy platicando con mi hermano, es músico y organiza conciertos y tiene una escuela de música. Y está muy preocupado él de que nunca va a volver a su normalidad, a poder juntarse con gente. Y se me hizo pensar mucho en el cine como a mí me gusta siempre presentar mis obras en película, con pantalla, con cortina que abre, con otra gente, y que nunca he puesto mis películas en el internet porque quiero que sea una experiencia común con otra gente, y no sé si vamos a poder regresar a esto, igual como Jimena, o sea, no me antoja realmente hacer algo para la pantalla de la computadora cuando ya vivo en este mundo, o sea, no es nada como, no es una experiencia nueva o sea, no trae esta comunidad, no es compartir. Y también es interesante porque ahorita hay un grupo de jóvenes que han descubierto el cine celuloide, ¿no? Y que es un grupo de resistencia, pero que me parece más allá del medio mismo. O sea, nosotros venimos del medio táctil, de tocar la película, de tocarnos,
de tocarnos, de moldear nuestro cuerpo frente a la cámara o sea, de la experiencia más absoluta de lo táctil, que ahorita no es a partir de marzo, ¿no? Es, yo creo tremendamente que hay que observar que estamos ensayando este mundo virtual y este mundo de pantallas en todo el siglo XXI, ¿no? La comodidad de mejor nos relacionamos a partir de la pantalla, la comodidad de tal. Entonces, de pronto existen estos bichos raros, porque somos bichos raros, pero somos inventores, porque tenemos toda la libertad de buscar nuestra propia voz, de buscar nuestra propia mirada. Por eso hemos inventado incluso lo que estamos viendo ahorita nosotros, uh-huh. ¿no? Exacto. Por la Exacto. libertad. Eso te da la libertad y la soledad de la que hablaba Naomi. Que no es lo mismo, porque claro, ahorita en este momento dices, puta, me tengo que quedar en mi casa, voy a crear, voy a leer, voy a dibujar, voy a escribir. O sea, de pronto te sale una cosa como cuando te vas a la playa, que dices, ahora sí tengo todo el tiempo del mundo para leer. Entonces yo tengo una pila así de libros, no he abierto ni uno. Yo no me puedo concentrar, ¿no? Yo no he podido escribir, no he editado una sola frase de video. De muchos lugares me han dicho, oye, mándanos un video sobre el encierro. Yo llevo 20 años haciendo videos sobre el encierro y ahorita no me puedo concentrar. Sí. Se me ve el tiempo, digo, llegué con la toalla porque el tiempo ya no existe ahorita tampoco. Estamos en un momento de veras donde somos unos pioneros todos. Mira, perdón que interrumpa. Ya tengo a Ricardo y a Gregorio en otra aplicación. Para ver si las pueden escuchar. Gregorio, Ricardo, ¿cómo están? Bueno, gracias. Sí, la guerra del Golfo. Mira, se resolvió, qué bueno. ¿Sí los escuchan, Antonio? Sí, bueno, ahorita sí nos escuchan a nosotros, sí, ¿verdad? ¿Antonio? ¿Ricardo? ¿Sí? Sí, Antonio. Ok, bien. Yo sí los oigo perfectamente a todo el grupo. Buenísimo. Perfecto. Oigan, pues ahorita, a ver, pues me gustaría escuchar un poco el testimonio de ustedes, de Ricardo, de Gregorio, que no los pudimos ver ahorita en pantalla, pero estamos platicando, la Jimena está diciendo unas cosas muy interesantes sobre esta situación que estamos viviendo, padeciendo actualmente, y que está marcando, parece, y también lo que nos comenta Naomi, está marcando como que una mirada y una manera también de ver y hacer el audiovisual, o sea, el cine o el video, no sé. ¿Ustedes creen sí. que a partir de en estas condiciones, ustedes ya la han tomado, la han considerado, o creen que va a haber un cambio, que se va a cambiar la mirada, la manera de ver o hacer, de compartir la experiencia audiovisual? ¿Quién habla? El que quiera, Ricardo, si quieres. Gracias. Lo voy a leer, y no es largo, pero preferí tenerlo por escrito. Se llama Pandemonium, la hibernación del cine de archivo. Uno, con el fenómeno de COVID-19 y las prácticas sanitarias aplicadas para contrarrestarlo, ocurrió la interrupción abrupta de dos factores primordiales en la paz. El primero es la presencialidad. Tanto el espectador como el creador y el mismo espacio escénico han desaparecido. Esa triada indispensable para que ocurra el hecho artístico tal y como lo conocíamos, en su signo de expresión basada en tradiciones ancestrales, que limitada por exigir un nivel de comunicación íntimo entre obra, artista y público. Es de lo primero que desde las políticas sanitarias de este y muchos estados fue eliminado por no ser de importancia esencial posibilidad y por su elevado riesgo para el contagio. Todos los museos, galerías, salas de teatro y cine y todos los espacios culturales cerraron sus puertas desde un principio. ¿Hacia dónde se fue la presencia humana que circulaba en esos lugares? A su casa. ¿A dónde se fueron los artistas? Su casa también. ¿A dónde se fueron las obras? Al closet.
hasta aquí lo dejo. Al rato continuaría yo con son tres párrafos, pero pues, quiero dejarlo hasta aquí. Okay. Es de presencialidad totalmente eliminado. No, pues muy, muy, muy claro y muy preciso en lo que estás comentando. Y además un poco medio fuerte lo que estás diciendo también, porque parece que tal vez ya se están perdiendo muchas cosas, ¿no? ¿Creen que haya una nueva visión, una nueva valoración? Entonces, digo, de, por ejemplo, ustedes trabajan mucho con el archivo y este momento de encierro es un momento muy oportuno. ¿Perdón? Déjenme leerle el segundo párrafo. Ok, perdón. Y otro factor... Me cuesta leer. El otro factor es la materialidad. Acostumbrados que estábamos a trabajar con el polvo, abriendo latas oxidadas y sacando rollos de película con quién sabe qué tipo de bacterias adheridas a la emulsión, la mayoría de las veces sin guantes ni cubrebocas, y luego usando aparatos fuera de cualquier norma técnica ni de seguridad para lograr ver y reproducir esas imágenes, imagino que casi que nadie o casi nadie va a querer hacerlo de ahora en adelante. La magia del cine experimental está precisamente en poder hacerlo con las manos, por una parte, y por otra, en poder hurgar en las filas de películas en lata para poder salvar lo que será parte de una obra. Y les digo el 3, es como mi manifiesto. 3, en conclusión, en el contexto de emergencia sanitaria en la que nos encontramos en este momento, no existe ninguno de estos factores, ni la presencialidad ni la materialidad. El arte como tal no se le puede declarar muerto, pero tampoco está muy vivo. Se encuentra en un proceso de hibernación casi parecido a un estado de coma. Esto ha venido ocurriendo desde la sustitución de lo análogo por lo digital, es decir, no es nuevo. Con las medidas de distanciamiento social impuestas globalmente, está ocurriendo otra transformación de las formas de producción y consumo que no sabemos a dónde van a conducir, pero todo apunta a la telepresencia y a una subordinación a los medios y técnicas que ofrece Internet. Si no estás en la web, no existe. Los nostálgicos necios hemos rehusado aceptar e incorporar esa tecnología a nuestras vidas. Yo soy uno. Ya es demasiado tarde. Llegué tarde a ello. La irrupción de la presencia y materialidad virtuales es el signo de los tiempos. También la memoria corta y la frase corta con que nuestros pulgares se crean en la pantallita y la capacidad limitada de datos que nuestra nube alcanza a contener, con el riesgo todo el tiempo de que se sature y colapse, como ahorita. A mí me tomó prevenido, lo reconozco, sin digitalizar casi nada de lo material y prácticamente sin conexión a Internet. Es decir, soy un Robinson Crusoe que se salió de la Matrix, o la Matrix lo echó fuera. Un daño colateral de la pandemia. Eso también me considero. Todo lo que yo hacía en el archivo da la apariencia ahora de que no solo es útil e innecesario, sino hasta peligroso. No tocar, no estar. Pareciera el momento ideal para nosotros de volver a inventar todo. La cámara oscura, la emulsión, los soportes y hasta el trato con un público. Volver a empezarlo. Mientras se transforman en unos Robinson Crusoe pandémicos, nosotros, los desarraigados y desapegados de la... ¡Ay! Ahí termina. De la tecnología, en esa situación estamos. Ese es... Está padrísimo, Gregorio. ¿Sabes? Eso parece, me parece que es casi un manifiesto lo que escribiste, ¿no? Estaba diciendo Jimena.
Lo vas a poder publicar, ¿no, queridito? Porque, perdón, pero a mí sí me costó mucho trabajo escucharlo, pero ¿lo publicas ahora mismo en Ultracinema? ¿Puedes? ¿Tiene derecho? A mí, el texto. ¿Ah? Sí que me lo manda. No está publicado. No, okay. Pero lo podrías publicar porque sí sería muy padre como leerlo en la intimidad de nuestras camas. Claro. Sí, es cierto. Es cierto, pero no lo... Ni siquiera lo pasé a PDF, lo estoy leyendo de la lab. De la lab. Ah, pero sería muy bonito tenerlo. Hablo de eso, de que se aniquila por el momento la presencialidad y la materialidad, eran importantísimos. Ustedes recuerdan las funciones que hicimos en Anarchivia, en el foro 7.5, requieren su presencia, ¿no? Y requieren la materia. Y el público veía, y además no existe el espacio tampoco, el espacio escénico, ni el artista, ni el... Nos quedamos sin nada, pues, ni la materia, ¿no? Ni la presencia, ni la materia, ni el lugar, ni el espacio. Eso es lo que está en hibernación, es lo que yo digo. En hibernación, no está muerto, pero como si lo estuviera, porque no sabemos cuándo perecemos, más que por estos medios que son los digitales. Exacto, está muy interesante. Yo creo que sí se va a publicar por medio de Ultracinema el texto. Y lo que comentas, pues bueno, como dices, es una hibernación, será un periodo, va a ser un momento. Pero yo creo que después de esta hibernación va a suceder algo después, ¿no? O sea, va a marcar, no va a volver todo a lo como era, como estaba antes, supongo yo. Sí. ¿Ustedes creen? Sí, perdón. Una frase. Ya le encontré, es que hace rato no la dije. Se las voy a decir. Nosotros, los desarraigados, desapegados de la materialidad y la presencialidad, encontrarán, en cambio, un entorno también feliz en el paraíso. Ya perdí la última licencia, ¿sale? Ahora, voy a dar este texto. Ya, ahí me quedo. Perdón, disculpen y paso la palabra a quien me quiera tomar. Pues yo la misma pregunta de que la que le hicieron a Naomi y a Jimena. Es entonces, Ricardo Nicolayevsky. Es Ricardo. ¿Cata? ¿Cómo? No escuché. No escuché, perdón. Ese es Ricardo, ¿no? Sí. ¿Sí? Perdón, Ricardo, ¿puedes repetir la pregunta? Es que digo que como entré tarde a la conversación, no escuché la pregunta que le hicieron a Jimena y a Naomi, que no contestó también Gregorio. No sé por dónde empezar. Bueno, en un principio, la primera pregunta era sobre el concepto de lo transdisciplinario, y ahorita que tú estás a colación, mi querido Ricardo, uno de los artistas más transdisciplinarios, multidisciplinarios más bien de esta sesión eres tú, ¿no? Eres performer, eres compositor, eres cineasta, videasta, y hablábamos sobre cómo esto está afectando en la manera en que tú estás realizando tu trabajo. Y otra cosa que también vinculamos con Jimena y con Naomi ha sido sobre el aspecto del retrato. El retrato, bueno, tú haces retratos, pero creo que de la misma manera que tú estás haciendo, los estás retratando de ti mismo. Esto, ¿cómo me pregunto yo? Porque ahorita vinculando estos tres casos que nos reúne aquí en varias actividades con a los tres, ¿cómo ha influido mucho o cómo ha influido esto en tu desarrollo, en tus propuestas, sobre todo en la disciplina? Parece como que si en esta mesa hubiera sido una condición, Ricardo. Pues mira, yo lo que puedo decir es que a mí realmente no me ha afectado tanto, porque yo ahorita estoy más dedicado a la literatura. Entonces la literatura, pues como es algo que se hace solo y con mucho tiempo, entonces pues ahorita estoy aprovechando para hacer eso. Yo por lo general, como he incursionado en muchas cosas, las he hecho a lo largo de mi vida en diferentes momentos, según lo que yo sienta que es lo necesario. Entonces ahorita, por ejemplo, con esta contingencia, pues no me estoy poniendo a pensar
ni a proyectar nada que no pueda resolver. Por eso me estoy dedicando a la literatura. Ahora, lo que sí es que muchas veces cuando yo hago performance, cabaret, video performance o foto o video, lo hago en colaboración con amigos míos. Yo hago retratos de artistas, colegas y amigos míos mexicanos y de otros lugares. Entonces, esta contingencia lo que me ha provocado es pues estar solo y no poder pensar en hacer proyectos con nadie. Pero como tengo la flexibilidad de irme de un medio a otro, entonces pues ahorita estoy aprovechando para escribir. Y en un futuro, si siento la necesidad de hacer video experimental, que por cierto ahorita no estoy sintiendo muchas ganas, también por lo que alcancé a escuchar de Jimena, que decía algo, tocó sobre el tema de la saturación, de esta dependencia y de este uso obligado de la tecnología y de estar tan conectados y todo. A mí lo que me está pasando es que estoy sintiendo un tipo como de alergia a la pantalla y a las redes sociales y estar tan hipercomunicado. Entonces yo todo está reaccionando de alguna manera pues rara, o no sé si no es rara, pero estoy reaccionando de la manera en que me estoy alejando un poco del mundo. Estoy aprovechando este momento para explorar más mi mundo interior. Entonces, lo que yo quería decir, sobre todo lo que yo quería decir de esto, es que son momentos muy difíciles, muy frustrantes para todos nosotros, pero creo que lo único que nos va a salvar es, y lo que siempre nos salva a nosotros, seres humanos, y más a los artistas, es obviamente la imaginación y el proponernos a nosotros mismos que mediante nuestra imaginación podamos resolver cosas de otras maneras y podamos trabajar de otras maneras. Y también opino que este es un buen momento, y es un momento de hibernación, como dice Gregorio, pero también siento que es un momento de ir recogiendo lo que nos encontremos, como las ardillas que entierran sus bellotas, como las hormigas que cargan una hojita al día. Entonces siento que ahorita es un buen momento para que establezcamos una disciplina con nosotros mismos y que no nos forcemos a hacer tantísimo, simplemente a seguir moviéndonos, a seguir adelante, a seguir nuestro camino. Bravo. Muy bien, no, está padrísimo lo que estás diciendo. Estabas comentando, Jimena, que a partir te ha costado esta situación un trabajo muy fuerte para desarrollar, pero tú tienes, terminando esto, vas a tener proyectos, vas a continuar con proyectos, ¿te está cambiando la perspectiva de algunos proyectos que tengas en puerta de toda esta situación o simplemente vas a retomar? Mira, ahorita estaba viendo un mensaje de Elias Levin, que también es otro pionero de video performance. De los años 90, empecé a ver el trabajo de Elías, muy fascinada en los años 90 en Carrillo Gil. Y como dice, curador. Y dice, he pensado que ahora más que nunca la pantalla es una membrana. Los pequeños formatos nos dan eso, la extensión de nuestro cuerpo para comunicarnos, ¿no? Pero a tu pregunta es que me quedé viendo lo que decía Elías, que me parece de más adecuado, porque lo mismo, o sea, el videoarte empieza cuando las cámaras tienen patas y no las podemos llevar a nuestra casa. Es el principio más absoluto del videoarte, es que las cámaras sean lo suficientemente pequeñas para llevarlas a nuestras casas. Ahorita, en este momento, tengo mi cámara aquí, tengo la computadora, tengo el celular para estar grabando, o sea, todo lo que me puede dar esa libertad. Pero yo pienso, y eso es una cosa completamente personal, yo pienso que como humanidad sí estamos en un momento donde necesitamos el silencio. A mí estas ansias de estar como en el ajo y viendo a ver qué sacamos y no sé qué,
Me parece que, bueno, que cada quien, ¿no? Son procesos que cada quien puede vivir, debe vivir como quiera, pero, uh-huh. o como lo que sea. A mí en lo particular, me parece que es un momento del día a día en un silencio como muy profundo y que no me está haciendo un cuadro totalmente experimental. Está pintando. ¿Ves por qué hice la introducción? Está padrísimo. De Naomi, de que no puedes escapar un segundo de hacer arte. Es como de Fluxus. Exacto. I love you with all my heart. Nada. Yo pienso que ahorita la cámara la tiene la humanidad completa, las narraciones las tiene la humanidad completa. Yo en lo personal necesito un poco de silencio también de pantallas. De hecho, Ricardo y yo hemos estado estos días platicando mucho de eso, ¿no? Como de sí, pero ¿de veras queremos agregar una imagen más a este mundo panóptico total donde ya todo te está mirando y todo lo tienes que mostrar y todo es importante, cada instante, cada pensamiento, cada acción banal? A mí en este momento, comparto lo dicho por Ricardo, comparto completamente como un vértigo de que de pronto nuestro medio secreto, nuestro medio privado, donde además lo hacíamos, y mira qué chistoso, aquí hay un paralelo. Yo creo que nosotros que somos como una generación que empieza a crear en los 80s, no tenemos un mañana, porque somos la generación del SIDA, donde nos moríamos. Entonces, al ver la muerte de frente, al tener la muerte de nuestros amigos, no tienes futuro. No tenías un voy a hacer esto porque voy a llegar a tal museo, voy a hablar con tal curador, o no existía como esta ambición. Existía un momento específico donde al día siguiente te podías morir porque éramos la generación del SIDA. Y yo hoy me siento así. Me siento en una necesidad de silencio, me siento en una necesidad de que tal vez mañana cuando nos levanten nos quiten la pausa. Es muy chistoso porque los dos juegos favoritos míos de niña eran quemados y las estatuas de marfil, y son los dos que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí. Así, detente. Y cuando empezamos a mover, ¿vamos a estar en el mismo lugar? ¿Vamos a estar en el mismo lugar? No sé. Cada uno de nosotros, según la experiencia, según todo, según nuestras necesidades, estaremos donde tengamos que estar. Pero si la pregunta es a mí, que de veras me choca hablar desde la primera persona, para eso hago videos en la primera persona. No, yo ahorita quiero silencio, necesito silencio. Muy bien. Ay, no, ¿ves por qué dije lo de Naomi, viste? Sí, no, pues Naomi ya está haciendo una pieza. Bueno, Naomi hace piezas, se maneja las manos, es lo que me gusta mucho de la manera que hace su trabajo. Naomi, una vez Ricardo iba a hacer un retrato de Naomi, la conocía menos de lo que yo la conozco, y le dije a Ricardito, tú sigue durante una semana las manos de Naomi. O sea, pero obviamente, sí lo hizo, ¿no? Hizo lo que quisiera, pero las manos de Naomi son un alucine, o sea, no paran un segundo de crear. Ricardo, quería hablar sobre el silencio, Antonio. A ver, ¿sí? Quería decir algo de silencio. A mí se me hace que el silencio es súper importante en general para el ser humano y también para los artistas es muy importante, porque el silencio es justamente ese espacio donde nos podemos adentrar a idear lo que vamos a hacer, a resolver muchas cosas. Y el silencio también es una fuente de inspiración, porque cuando, digamos, se callan las voces exteriores o los sonidos del mundo exterior, empiezan a brotar nuestras propias voces y nuestros sonidos interiores. Entonces, el silencio es una buena oportunidad para escucharse a uno mismo.
Entonces, y también el silencio no es tiempo muerto, porque en el silencio es cuando los escritores escriben la novela antes de teclearla, o sea, si me explico, el silencio es muy, muy, muy importante, y además me parece que es muy constructivo, es muy constructivo. A mí se me hace muy, muy malo, muy destructivo el estar siempre en movimiento y no tomarse una pausa. Y también los artistas necesitamos las pausas para luego dejar respirar lo que estamos haciendo para volvernos a acercar a eso y verlo con otros ojos. Entonces, el silencio es un momento de nutrimento, es un momento para nutrirse de nuestras propias ideas y también para nutrirse de lo que nos gusta, de comida, de música, de literatura, de películas. O sea, el silencio es una muy buena oportunidad para conectarnos con nosotros mismos y para poder escuchar las cosas que de otra manera quizás no estamos tan conscientes. Entonces, a mí se me hace que es muy, muy, muy bueno tener silencio y tener pausa, poder nutrirse de otras maneras, no nada más producir, también la nutrición del artista, la nutrición. Es muy importante. Y eso es el silencio. Me estimula mucho lo que está diciendo Ricardo y lo que dijo Ximena. Bueno. Pues sí, tenemos, o sea, estamos encerrados, pero no estamos solos porque siempre estamos con nosotros mismos. Y si alguien sabe cómo manejar eso, es un artista. Entonces yo lo veo como un momento muy difícil y retador, pero que al mismo tiempo nos ofrece muchas oportunidades para reinventarnos, para darle la vuelta a las cosas, para ver nuevas maneras de hacer las cosas. Qué padre. Lo que estás diciendo, Ricardo, y los comentarios que estás haciendo, Ximena, estoy viendo que pues sí ha tocado a mucha gente, ha hecho sentir a mucha gente, y sobre todo reflexionando sobre estos tipos de manera de percibir lo que es aprovechar este tipo de situación, ¿no? Nos quedan pocos minutos, pero no sé si quieren agregar algo más sobre esto, sobre este silencio, sobre esta pausa que estás comentando, Ximena. Algo que quieran agregar sobre el silencio es necesario, y la idea de tener que la vida nos está haciendo detenernos, es cierto. Uh-huh. El movimiento ahorita no es lo... El movimiento hacia el interior sí sí se da. El estatismo puede ser el cuerpo que está estático y confinado a cuatro paredes, pero la imaginación y la introspección no, esas sí pueden estar perfectamente en movimiento, sobre todo hacia adentro. Yo le agregaría a ese concepto de silencio y de qué dijo Ximena, sí, el silencio, callarse, escuchar, observar, tener, pensar, ¿no? Es cierto que nos nutrimos de esa manera, y algo saldrá, porque es como dejar la semilla latente. Cuando hablé de hibernación, me refiero quizás más a latencia, ¿no? Que se queda el impulso, la imagen como tal también se queda pendiente, se queda latente, se queda como volando. Yo aquí permitirme leer rápidamente dos pensamientos que escribí hoy en la mañana. Muy bien. Dice, entonces, rájatela. Viene el parón con el riesgo, como siempre, de que me clave en un ego trip. Eso soy muy niño. Cualquiera de las veces es hacia el pasado irresoluto que siempre me acompaña. Yo, ¿no? Y algo que pasó en el pasado. Pero dice, la reflexión me obliga a que ese viaje hacia el interior sea más intenso. Wow. El viaje de la soledad suspendida, yo le llamo. Uy, no.
de la soledad suspendida, ¿hacia dónde? Mi caso tiene intentar saberlo. La señal es hoy, detente y siente. Detente y siéntete. Escucha, escúchate. Observa y obsérvate. Pues sí, padre. Puedo decir, a mí me gusta mucho lo que acaba de decir Gregorio, y yo nada más añadiría que sí vamos a regresar, sí vamos a mostrar trabajo que va a salir de todo esto, obviamente, y lo vamos a enfrentar pues con tranquilidad y sabiduría. Y lo que también se me hace muy interesante es que nosotros somos un tipo de persona que nos dedicamos al arte, que hemos decidido de alguna manera ser como la vista y el oído de nosotros mismos y también de nuestro tiempo para plasmar nuestra obra. Hemos sido los que mostramos y ahora nos toca a nosotros ver y escuchar, que eso me parece muy interesante, porque nosotros somos los que mostramos y los que hacemos que las cosas pues sean visibles y audibles, y ahora nos toca a nosotros abrir los ojos y los oídos y permanecer en un tipo de contemplación y de creación. No sé cómo se llama este estadio, como de antesala a la creación, como de nutrición. Y ya, pero sí vamos a regresar con trabajo, entonces, para que, pues, para animar a todos los que nos escuchan y todos los artistas que sigan haciendo su trabajo. Es muy importante el arte en estos momentos, porque nos corresponde a gente con imaginación proponer resoluciones a los problemas que tenemos. Amorcito Ricardito, también Naomi, también Gregorio, también Antonio. Amorcitos, sí, amorcito Ricardito, me quedo un poquito como clavada en la parte de nutrición, por lo que hablábamos el otro día. O sea, sí, cuando hablo del silencio, también hablo de la distracción. O sea, nos podemos distraer en cualquier cosa, en una serie, en Netflix y tal. Y el otro día me pasó una cosa súper linda, que de pronto empecé a sentir así en mi alma, pero desde lo más profundo de mi alma, el entendimiento de lo que nuestro presidente no ha entendido, de la gran nutrición que es el gran arte. Es el arte. Como lo que nos nutre. Entonces yo hablaba con Ricardo, le decía, es que yo no tengo ganas de hacer nada, pero el otro día me tiré en la cama un domingo completo a ver Cine Italiano. ¿Por qué Cine Italiano? Porque son las emociones más a flor de piel que puede haber tal vez en el cine clásico, cuando ves a Anna Magnani, ¿no? Así Vittorio De Sica, Rossellini, Antonioni, hasta con sus propios estos mundos detenidos psicológicos de tal, de los rompimientos y todo. Pero fue muy extraño, porque cuando terminé de ver cinco películas italianas, me sentí así con ganas de salir, de correr a la vida, de gritar la vida, de vivir la vida. Y yo creo que también esa es otra de nuestras cosas. No tenemos por qué consumir la distracción. O sea, la distracción es la distracción que nos sirve en duelos, porque luego te regresa el duelo. La distracción es lo que nos puede tener atontados a lo largo de los siglos. El arte sí nos nutre. Claro. Tanto como una deliciosa comida, tanto como un delicioso vino, tanto como salir y vivir, es la vida. Yo creo que el arte sí es la vida. Lástima que nuestro presidente no lo ha visto así, que es nuestro gran, gran alimento de vida. Y eso que estás comentando, en cuestión de, retomando varias de las cosas que están diciendo, en cuestión de la nutrición, esa hibernación que se convierte en una imagen latente, como mencionaba también Gregorio, que está ahí a punto, está ahí, pero no lo vemos todavía, no lo estamos palpando, pero va a surgir, se va a revelar, digámoslo así, terminando todo esto. Sí. Me gustaría, Naomi, no sé,
ya en unos últimos minutos, si quisieras cerrar o quisieras dar una reflexión sobre tu experiencia o sobre tu percepción sobre esto que estaba comentando, me pareció muy, muy, muy enriquecedor todo lo que dijeron todos también, pero no sé si ahorita para cerrar, Naomi, que nos dijeras algo sobre esta experiencia como la estás viviendo y qué oportunidades tú crees que van a salir de esta nueva revelación que vamos a tener después de que se revele este material, de esta imagen latente que tenemos presente. Bueno, no tengo el don de las palabras como los demás, pero bueno, yo no sé qué va a pasar, no sé qué mundo vamos a tener, no sé si vamos a poder juntarnos. Yo creo que sí. Vivo en la incertidumbre, como todos, y bueno, da mucha ansia, pero voy a seguir mi mundo creando, cultivando, y voy a intentar volver a una normalidad aceptable, pero quién sabe cómo será. Disculpa, no tengo nada. Sí, pero ahorita, el otro día yo hablaba con alguien que me decía, qué maravilla Zoom, ¿no? Porque como que te puedes así poner a platicar con los otros y escuchas. Yo sé que ahorita en este momento, cuando pongamos esta cosa en exit, no sé cómo se ponga, delete, apagues la computadora, es tremendo, porque lo que hace poquito tiempo hacíamos es que nos veíamos y luego de aquí ya nos íbamos a la comida, al vino, y yo los extraño. Claro. Enormemente, Naomi, te extraño como una loca, Ricardito, Antonio, amores todos, claro, completitos, y nos y bueno, pues sí, estamos en una gran aventura que, por un lado, sí espero que sea un cambio de civilización, de pensamiento, de entendimiento, para todo para bien. Yo no quiero vivir en la pantalla, todo para bien, pues nos toquemos, nos abracemos, nos demos nuestros besotes mexicanotes, besotes. Una cosa que he aprendido de Jimena es la importancia del jugar, y es algo que, bueno, dentro de ese formato también lo hemos logrado un poquito, ¿no? Pero que nunca lo olvidamos, que aunque queremos ser tomado en serio, realmente es importante acercar, bueno, nuestra producción o nuestras vidas con un sentido de humor y de amor y de jugar uno con el otro o solito, como sea. Pero... Uh-huh. Hoy hablé con Carmen Parra, que es una artista absolutamente divina que amo, y me dijo, podemos entender que México no existe, que México lo inventamos cada uno de nosotros. Y yo creo que la realidad la inventamos todo uno de nosotros, pero yo la realidad que quiero inventar es la realidad de nuestro amor divino, físico y humano y táctil, y de que nos veamos prontito. Claro, claro. De hecho, ya va a ser un testimonio, una promesa para luego vernos y darnos un abrazo, que tanta falta nos hace también en estos momentos, ¿no? Exactamente. Sí. A ver cuándo. Esperamos que pronto. Oigan, nada más en un momentito, ahorita que ya nos vamos a ir, les puedo pedir de todo corazón, porque de veras nuestro gran alimento son los grandes artistas. Podemos darle un aplauso bonito a Pilar Pellicer, que tocó el cielo, como nos los hizo tocar en tantas películas, en tanta obra de teatro, en tanta vida. Pilar divina, Tajamar hermosa. Tajamara. Corazoncito bonito. Gracias por darnos tanto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Micha. No, pues... agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Aquí tuvimos que hacer una conexión etérea para lograr que Ricardo y Gregorio se los unieran. Es fascinante escucharlos, podríamos seguir horas y horas y horas. Espero que podamos en algún momento de la vida hacer esta reunión física e igual documentarla, porque lo que aprendimos hoy fue delicioso, y espero que nos acepten la invitación, a pesar de las fallas técnicas, nos acepten la invitación para posteriores encuentros aquí en Rizoma o en algún otro espacio del Ultracinema. Y bueno, nada más reiterar mi profundo respeto, agradecimiento y reconocimiento a sus trayectorias. Este es un pequeño espacio homenaje que abrimos para,
para escucharlos, para sentirlos cerca en esto que han hablado, ¿no? En este encierro. Y pues nada, invitar a los que nos están viendo y escuchando, pues que sigan pendientes de Rizoma, de las otras actividades, otros nodos que vamos a tener dentro de poco. Y Ultracinema, pues está con todo. Este año nos vamos a Tepic, Nayarit, del 17 al 22 de noviembre. Y pues invitarlos a que sigan de cerca las actividades de Ultracinema. Tenemos un taller la próxima semana, un taller que se llama Piratería para Cineastas. Y bueno, agradecerle a Ricardo, Gregorio, que están allá en el éter, que no los pudimos ver. Gracias. Gregorio Bonito, por favor, comparte tu texto. Sí, y también el de Gregorio y el de Ricardo. A mí me gusta leer en la cama. Gracias a todos, un gusto escucharlos. Y pues gracias. Igualmente. Gracias, Antonio, por moderar esta mesa. No, al contrario. Esta mesa. Gracias por organizarlo, Misha. Antonio, tú no te detengas, sigue haciendo esas maravillas de cine que haces. Queridos amigos. Les mandan saludos, Ricardo. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Estamos en la segunda cuarentena. Venga, venga. Vamos a estar y vamos a regresar después de nuestro silencio. Con más fuerza. Fuerte. El otro grande, un grito enorme, al unísono, todas y todas. Un abrazo, te lo quiero mucho a todos. Bueno. Igual, Ricardo, un abrazo. Bueno, claro, a ti, Nena, y a ti, Naomi. Chao, queridas. Chao. Hasta luego. Besos a todos. Gracias. Gracias.